Hola, hola a todos nuestros televidentes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su programa en su Parche TV. Como ustedes pueden notar, el día de hoy vamos a aprender muchísimas cosas. Hoy vamos a aprender técnicas muy fabulosas sobre los masajes y muchas cositas más de belleza que a ustedes les van a interesar un montón. Pero antes, le quiero dar la bienvenida a mi compañera Kelly. Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lau, súper bien, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, les damos la bienvenida acá a un programa más en su Parche. Hoy, como tú dices, vamos a aprender mucho acerca de estas técnicas de masaje que a todos nos encanta realizarnos un masaje en algún momento de nuestras vidas, entonces vamos a aprender mucho acerca de esto para que estén súper pendientes. Así es, Kelly. Y bueno, ya entrando un poquito en materia y en el tema, yo sí te quiero preguntar, Kelly, ¿tú te realizarías algún masaje? Claro que sí, Lau. Definitivamente tengo que hacer eso porque es una técnica que definitivamente nos relaja, nos desestresa y yo creo que le hace falta a nuestro cuerpo realizarnos un masaje de vez en cuando como para dejar el estrés y todo lo que el día a día conlleva. ¿Y tú, Lau? Así es, sí, Kelly, claro que sí, yo sí me realizaría un masaje en algún momento de mi vida, me parece como un parche, no sé, para desestresarse y qué ricos son lujitos que uno a veces se puede dar. Así es, Lau, así que bueno, invitamos a todos nuestros televidentes a que no se desconecten y estén súper pendientes porque ya regresamos con una invitada súper especial que nos va a dar técnicas y tips acerca de este tema. Ya regresamos. Hoy está con nosotros una invitada súper especial, ella es Dulce Vázquez, cosmetóloga y masoterapeuta. Dulce, ¿cómo estás? Bienvenida a En Su Parche. Hola, muy buenos días. Gracias por invitarnos. Hoy, bueno, vamos a aprender sobre las técnicas de masajes relajantes y también luego un poco de faciales. Listo, Dulce. Cuéntanos un poquito acerca de los masajes en los que te especializas. Bueno, yo me especializo no solo en masajes relajantes, también hago descontracturantes, que es para ayudar a quitar las contracturas y el dolor fuerte en la espalda, en los pies, en las piernas. También los reductores para quitar celulitis, flacidez. Y también el drenaje linfático, que es muy importante cuando tenemos retención de líquidos y cuando están las chicas recién operadas para ayudarlas a que se les moldee mucho mejor después de la operación. Super. Ok, Dulce, hoy vamos a empezar entonces con esta técnica, quiero que nos empieces a contar y bueno, hoy vamos a estar preguntándote cositas sobre ti, sobre lo que estudiaste y todo esto. Perfecto, me parece muy bien, vamos a empezar. ¿Qué tipo de masajes vamos a realizar hoy? Relajante, primero vamos a aplicarle un aceitico para Listo. Que haya una mejor movilidad. Si quieren van preguntando mientras yo le voy haciendo a ella el masajito. Cuéntanos,
¿Qué formación y certificados tienes? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo primero estudié para ser masoterapeuta, que se encarga de todo lo que es la parte de masajes, drenajes, de todo el cuerpo. Eso fue en el 2010. Y luego estudié para ser cosmetóloga y esteticista. Eso ha sido un proceso ya de 10 años, porque uno todos los años se actualiza con las nuevas técnicas, claro. Ya que la parte estética siempre se está actualizando. Así es. Aquí, bueno, empezamos primero para ayudar a sacar las contracturas de la parte baja de la espalda. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, acá vemos que tú haces como unos movimientos, movimientos especiales. Estos movimientos ayudan a soltar la contractura de la parte baja de la espalda. Aquí nos metemos por el omoplato, que siempre esta parte nos incomoda por la mala postura, estar mucho tiempo parado o sentado. Y voy sintiendo, yo acá voy sintiendo, ya está, tiene una contractura, se siente como una bolita y eso duele. Generalmente todos nos pasa. Sí, todos hemos tenido. Y buscamos masajes ya cuando no aguantamos el dolor. Sí, así es. Dulce, bueno, ¿y cuál es la forma adecuada para dar un masaje? Realmente hay muchas técnicas. Yo particularmente he hecho como un collage de todas. Si ves, yo voy manejando, yo empiezo de abajo hacia arriba para ir sintiendo la musculatura, dónde está la contractura, dónde me tengo que poner más hincada, pues afincar para que ella sienta relajación, porque no es solo sobar y tocar, hay que llegar donde están los músculos contracturados y soltarlos. ¿Algo más? Genial. ¿Con qué parte de las manos se suele dar un masaje? Pues yo veo que tú usas como el antebrazo. Realmente se trabaja con las manos, el antebrazo, toda esta zona se trabaja porque eso te ayuda, mira, a sentir toda la contractura. Súper. A ver dónde vas a relajar y qué presión tienes que aplicar. Entonces el primer paso se aplica como un aceitico. Siempre tienen que hacer un aceitico o una crema, dependiendo de la persona. Hay personas que no les gusta el aceite, pues se les aplica la crema. O sea que ese es el tipo de productos que se suele utilizar para dar un masaje, un aceite o una crema, o se suele utilizar algún otro. A veces utilizamos los geles calientes cuando vemos que la persona está muy contracturada para quitarle el dolor, eso ayuda a que el músculo relaje. Pero por lo general son los aceites y las cremas. Wow, qué chévere, se ve súper relajante. Sí, ¿ves? Aquí uno va sintiendo, aquí la parte del coxis, toda la columna vertebral. Dulce, a veces con los masajes hay muchos mitos y se dice que de pronto que cuando se realiza un masaje se puede lastimar algún músculo. ¿Qué tan cierto es eso? Eso puede ser cierto si la persona que lo aplica no es un profesional y lesiona a la persona un mal movimiento. Es importante realizar los masajes con personas que realmente sepan. Claro, sepan, eso es súper importante. Como no ponernos en manos de cualquier persona, porque esto es un... son técnicas que se estudian, ajá, durante mucho tiempo y pues no cualquiera... Claro, eso es algo delicado. Tocar y cómo tocar. Eso es algo delicado que tiene que ver obviamente con nuestro cuerpo y también como todo debe ser en manos de profesionales. Sí, es que hay que saber manejar la anatomía de nosotros. Así es. Bueno, y hablando un poquito sobre las dolencias y este tipo de cosas, Dulce, ¿hay ocasiones en las que personas se realizan un masaje posquirúrgico o porque tienen una dolencia? Pero un masaje mal hecho puede causar, pues puede empeorar la situación. Mira, los posquirúrgicos son unos drenajes suaves. Eso realmente es para drenar el líquido de la linfa, que es lo que hace la inflamación. Cuando hay una operación, hay un maltrato a la piel, ¿cierto? Ese maltrato hace que haya una inflamación. Hay que drenarlo. Si no se drena, esa persona mejora muy, muy lento o se complica. Lo ideal es que siempre que haya una operación quirúrgica estética tengan un drenaje linfático. Súper importante. Pero si tal vez alguien tiene una dolencia y dice, voy a ir a hacerme un masaje. Eso es diferente, porque cuando es dolencia, eso ya es para un relajante o un descontracturante, ya es por malas posturas o porque entrenó mucho y le quedó los músculos adoloridos. Entonces, sí, puede ir a un sitio donde le hagan un buen masaje relajante para soltar todas esas dolencias. Eso te iba a preguntar, o sea, hay diferentes tipos de masajes porque muchas veces vamos como a realizarnos masajes como para el estrés, o sea, ¿cómo es un masaje especial para el estrés? Este es relajante. Ese es relajante. Cuando, okay, por ejemplo, es para alguien que practica mucho deporte, está el masaje deportivo, que es más intenso,
o el descontracturante. En el descontracturante se hacen estiramientos, reflexología, quiropraxia, hay más cosas, más técnicas. Super. Entonces la persona tiene que saber qué es lo que necesita. Si está entrenando, obviamente tiene que ir un masaje más fuerte, no uno relajante, porque es que el relajante no le va a quitar el dolor. Ajá. Perfecto. Bueno, pasando un poquito del tema de las dolencias y posquirúrgicos, yo sí quiero que nos cuentes un poquito, porque me imagino que muchas de las chicas que nos están viendo en estos momentos están súper interesadas en que nos cuentes cómo manejar las zonas en las cuales tenemos como celulitis, en las piernas, en los glúteos, cómo ayuda, cómo un masaje nos puede ayudar a mejorar este tipo de aspectos. Mira, eso nos ayuda el masaje reductor, porque nos ayuda a drenar el exceso de líquido que podamos tener. Nos ayuda a mejorar la piel porque la celulitis se va a ir, porque vamos a disolver esos grumitos que eso nos forman, que hace ver que tengamos huequitos, esa piel de naranja. Nos ayuda a bajar medidas, y medidas significa que bajas grasa. Entonces es ideal, espectacular hacerse un masaje reductor para quitarnos todos esos gorditos que a ninguna nos gusta. Ese cuerpo que queremos Total. Tener de, para ir a la playa y poder vernos bien. Es genial hacerse un reductor. Yo los recomiendo y tienes que hacerte mínimo 10 para ver un resultado, tú sabes, óptimo. Qué teso, pero sería súper chévere, es una muy buena opción, pero chicas, para que lo tengan súper en cuenta. No, y los masajes, pues es una muy buena opción porque es algo natural, o sea, no requiere claro, no como cirugía. Invasivo, algo que trabajamos con tu propio cuerpo y debe uh-huh. haber una colaboración del paciente en su parte de la alimentación. Claro. Si te vas a hacer un reductor, tienes que cuidar tu alimentación, tomar más agüita. Porque todo es como un complemento. Porque es un complemento, perfecto, eso es. Bueno, Dulce, nosotras vamos a seguir acá realizando este espectacular masaje, pero ustedes no se desconecten porque vamos a un corte de comerciales y ya regresamos.
en nuestro programa con nuestra invitada Dulce Vázquez. Recordemos que ella es masoterapeuta. Dulce, cuéntanos, ¿cada cuánto se recomienda realizarse un masaje o eso es algo como que uno quiera? Bueno, masaje relajante se recomienda una vez a la semana o cada 15 días. Ok. Bueno, yo sí quiero que nos cuentes cómo ves a nuestra paciente el día de hoy. Tocar para que sientas la contractura que ella tiene. Yo sostengo acá y Dios mío. Mira aquí, mira, ¿ves? Incluso se ve como rojita. Exacto, mira. ¿Ves? Se siente, se siente. Claro, se siente. No, mejor dicho, eso debe ser una cosa maravillosa. Vamos a soltar esa contractura para que ella pueda relajarse y disfrutar su masaje. Qué espectáculo. ¿Ves? Aquí hacemos estos movimientos y eso se va soltando hasta que llega un momento que ya tú no vas a sentir esa contractura y la persona relaja y descansa. Ok. Dulce, ¿qué tanto nos puede ayudar un masaje, digamos, para una persona que sufre una lesión porque practique algún deporte o porque haga lo suficiente ejercicio? Realmente les ayuda mucho porque les aporta más flexibilidad, mejora la movilidad, la persona se va a sentir más descansada y va a poder volver a practicar su deporte tranquilamente. Súper chévere. Yo creo que todas las personas nos deberíamos de realizar un masaje, al menos cada cuánto. Una vez al mes mínimo hacerse un masaje porque es que vivimos la vida apurados, trabajando, ocupados y eso es salud para nosotros. Así mientras es. Mejor nos sintamos, mejor trabajamos. Ay, qué chévere. Genial. Deberíamos de tomarlo en cuenta. E incluso ahorita nos vas a contar un poquito sobre cómo hacerlos en casa, uno mismo, se puede hacer algunas cositas. Uno mismo se puede hacer algunas cosas en lo que es la parte de las manos o en los pies. Meter los pies en agüita caliente, te echas aceitito y puedes hacer manipulaciones suaves en la planta del pie y en las manitas. Eso nos puede ayudar, pero realmente lo ideal es que vayas con alguien que te haga un buen masaje donde tú sientas que descansas para poder seguir tu día a día. Un profesional es muy importante, no vayan donde cualquier persona los pueden llegar a lesionar, ¿cierto? Totalmente. Dulce, y cuéntanos qué debe tener en cuenta para elegir una buena masajista. Primero, que esté certificada. Segundo, te puedes basar en su experiencia, ir y verificar, preguntar con las personas que ya se han hecho y así tú dices, bueno, sí, la persona me lo recomienda, es ideal. Claro. La recomendación boca a boca es muy importante. Súper importante eso. Y lo que otro esté es, bueno, probarlo. Pruébala y ahí tú te das cuenta si es bueno o no. Ajá, sí. Qué chévere. Bueno, yo sí quiero que aprender un poquito sobre la maderoterapia, sobre ese tipo de técnicas tan exclusivas que uno en ocasiones ve por ahí en internet, en las redes sociales, que son súper chéveres, pero yo he notado que a muchísimas personas les causa como lesiones, quedan con moraditos, hematomas, cositas así. ¿Tú qué crees que es lo ideal para este tipo de técnicas? ¿Cómo evitar esas lesiones o por qué se dan? Bueno, mira, la maderoterapia es una técnica que es un poquito invasiva porque se trabaja con madera y depende mucho de la fisonomía de la persona. Si la persona tiene fragilidad capilar, o sea que tiene tendencia a que si le aprietan muy duro salen morados, ella le va a salir un morado con la maderoterapia porque las manipulaciones son fuertes, porque es para reducir y moldear. Y entonces se aplica un poquito más de fuerza, la técnica es más durita, entonces depende realmente de la persona. Okay. Como hay muchas que no les da nada, hay otras que se marcan todas. Entonces varía en la capa, en la piel de la persona. Okay. Pero son efectivos. La maderoterapia sí. Es efectiva para moldear, sacar cintura, subir la cola. Ay, súper interesante. Para que lo tengas súper en cuenta. Redondita. La maderoterapia es espectacular para eso. Les tornea y sube la colita y las pone redondita y quita esa celulitis y esa flacidez. También sirve para la celulitis, la maderoterapia. Evidentemente, porque movilizamos y quitamos todo lo que es la parte mejor de la grasa. Dicho. Por eso se combina con los masajes reductores. Ambas técnicas ayudan a moldear, a drenar y a que la persona quede pues bien. Okay. Dulce, cuéntanos, o sea, una persona puede llegar al spa a decir, ay, yo quiero que me hagan tal masaje, o cómo se elige el masaje especializado para la persona. La persona puede decirme qué es lo que quiere, pero uno le hace una valoración. No. Okay. Uno les pide que nos expliquen exactamente qué quiere, si moldearse, sacar cintura, si relajarse. Y dependiendo a eso, uno le hace una valoración. Cuando es corporal,
uno le toma medidas, el peso, ve la piel y así uno le sugiere lo que es adecuado para esa persona. Súper importante. Qué chévere. Bueno, cuéntanos cómo vamos aquí con esa modelo. Yo veo que ya está ahí muy relajada. Mejor dicho. ¿Cuánto tiempo se tarda un masaje? Un masaje relajante dura una hora. Se empieza generalmente de pies a cabeza. Qué delicia, uno hay una hora. Una hora de sueño. Una horita, una hora de relajar. Realmente una hora para descansar y soltar. Qué espectacular. No, eso es genial. Yo creo que ya está ahí dormida. Feliz. Feliz. Todas con la envidia de querer estar aquí. Entonces, para hacer un masaje no se necesitan más productos, solo como un aceite y ya saber la técnica. Sí, aceite, una música relajante, música. Los aromas son importantes. Los aromas. Ok, sí, Dulce, ¿cómo se puede complementar un buen masaje? Digamos que hay personas que realizan ejercicios y aparte van un día de spa y se realizan un masaje, pero ¿cuál es lo ideal para mantener como un buen masaje? O sea, después del masaje uno queda súper livianito, súper relajado, pero ¿cómo es lo ideal para mantener ese, esa armonía? Tranquila. Sí. Lo ideal es que la persona después del masaje se dé una ducha de agua caliente, si tiene un jacuzzi, en el jacuzzi relaja más. Después se acueste a dormir, música tenue, para que pueda su cuerpo relajarse totalmente y descansar. No de aquí salir corriendo a trabajar porque entonces estás relajado y después vas y te estresas. Sí. Importante. Tratar de hacerlo en momentos donde después no vas a ir a trabajar, sino que vas a ir a descansar. Muy importante. No, yo creo que eso. Los masajes también es como importante implementarlos en nuestra rutina. Pues hacerlos de una ser manera. Parte de nuestra rutina, ajá, tener ese momento de paz donde nos demos esa tranquilidad de quitarnos el estrés, relajar los músculos para renovar la energía y volver con toda todas las labores. Porque a veces hay personas que no trabajan bien, pero es porque están siempre cansadas. No porque sean malas personas o tengan mal humor, sino que están cansadas, agotadas, estresadas. No, y los masajes lo ayuda mucho. También se pueden complementar con la meditación. Yo creo una que eso es como un estilo de vida, meditar, leer. Realmente la meditación, el yoga, una comida saludable, sana, los masajes, todo es un complemento para estar en paz contigo. En paz con esa. Perfecto. Bueno, Dulce, ¿cuál es el paso a seguir con este masaje el día de hoy para ir como finalizando con nuestra técnica? Vamos a finalizar con ella, la vamos a estirar un poquito para que su cuerpo pues relaje más. Estiramos los bracitos, eso ayuda a soltar. Y vamos a terminar acá para que ustedes vean. Siempre terminamos aquí en el cuello y soltamos. Listo. Dulce, para finalizar, tipsitos para que se hagan un masaje en casa. Bueno, primero ya estar listas como para acostarse porque eso las va a ayudar a relajarse. Meter los piecitos en agua caliente ya que estamos todo el día parados y caminando. Luego echarse el aceitico, manipulaciones suaves, las manitos igual agüita caliente, estirar, es importante. Un masajito suave, la música tenue que te ayuda, la luz bajita, como para preparar a nuestra mente y a nuestro cuerpo a descansar. Importante eso. Muy súper importante. Chévere estas técnicas y espero que hayan aprendido muchísimo de esa experta. Gracias. Así es, bueno, Dulce, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció el programa? Las invito a que, bueno, nos visiten. Recuérdanos nuestras técnicas. Tus redes sociales, porfa. Bueno, estamos en Instagram por @spabellamed. Así en vez de decir Medellín, Med. Med. Exacto. Spabellamed. Y en Facebook, @spabellamedellín. Listo, ahí está. Para todos nuestros televidentes, por si están interesados en conocer más acerca de Dulce, ahí está para que la visiten. Gracias. Y a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Nos vemos en una próxima.